¡Bravo! Gracias, Ana del Público. ¡Bravo, Gina! Gracias, Kepa. Bienvenidos a Tiempo para Bailar y Cantar. Bailen desde sus propias casas y así disfrutaremos más. Y ahora Cruz González nos va a cantar una canción melódica. Josefina, para poder decirme que con un gorila se quiere casar, un gorila tranquilo que no le hablará, que la dejará morir sola y abandonada. Un día el gorila, al volver de trabajar, la vio tan pálida y quieta que comenzó a llorar. Mientras lloraba, gritaba en voz alta: ¡Volvamos a la selva, mi muy amada, que en medio de Madrid nadie nos ama! Ella al poco tiempo murió de tristeza y el pobre gorila, algo desorientado, sin saber qué decir, volvió a la selva. Sin saber qué decir, volvió a la selva. Al entrar en la selva, sintió un escalofrío. Un cazador furtivo le había pegado un tiro. Pero en lugar de morir, el pobre gorila, pero en lugar de morir, se puso a cantar. Me han torturado y estoy cantando. No caben dudas, un hombre soy. Mientras lloraba, gritaba en voz alta: ¡Volvamos a la selva, mi muy amada, que en medio de Madrid nadie nos ama! Sí, ahí.
y a orillas del Limay, Caupolicán paseaba su belleza. ¡Bravo! ¡Bravo! María Francisca, un poema de Miguel Oscar Menasa. Qué bonito tema, ¿eh? Muy bien, sí. Ya le pillaste el ritmo. El ritmo, sí. Bueno, y ahora... baile, canción... baile, canción, baile. ¿Cantas una? Bueno. De un libro más nuevo. Do, re, mi, fa. Ella necesita ser maltratada para poder vivir en plena infancia. Una madre prostituta que llegaba a cualquier hora y un padre siempre borracho que cuando la puta llegaba del trabajo el borracho le pegaba hasta dejar la morada. Y cuando de golpe la dejaba desmayada corría atrás de mí que era apenas una niña, y cuando me alcanzaba, cerré la mía, y primero se movía como para pegarme, después me miraba con cierto desprecio, y me abandonaba, tirada en el suelo. Ella necesita ser maltratada para poder vivir en plena infancia. Thank you.
¡Bravo! Vamos a hacer algo más largo, te vas a alegrías. Cántate una, qué padre. No, que somos muy, muy, muy exagerados. ¿Es? Claro, siempre hacen los temas cortitos, pero es que hacer unas alegrías ahí cumplen. Ahí, gracias. Esas las que hice ya, pero si las voy a encargar. Todo color vacío.
cada palabra se transformó en una piedra, todo amor se conjugó. En pasado remoto, toda luz fue noche, todo color vacío. ¡Bravo! Esa. Te quiero verde, intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes, y tengan cuidado de comenzar a creer que yo soy ministro, padre o marido, así de sencillo, obrero cansado, un mal dictador. No señor, no señorita, yo soy un intelectual. Un intelectual barato que solo lee y escribe, y a solas hago el amor sin utilizar condón. Murga que te quiero, murga, murga que te quiero verde. Intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes. Intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes. El doctor Carlitos Mas hizo una obra maestra dedicada a los obreros, escuchemos su respuesta. Somos del barrio de los pobres, y no queremos, no queremos, no queremos progresar. Tenemos vida cotidiana. ¿Hacemos vida cotidiana? Venga.
Yo haría otra vez la murga, pero bueno. Vale, la vida lo tiene, ¿vale? Cuando el coloso había antes de la duda. ¿Sí? A lo mejor dos para la. En la cejilla no viene nada, o sea, debe ser al 2. ¿Sabías? Sí. Negro, esa luz, esa luz.
y olvida mal no el nombre de quien lo matará. Soy del Naltamo, el payaso de la noche de reyes, el que mató a su amada por verla sonreír. No fue París, fue Buenos Aires que me vio nacer. Por eso no me asusta el movimiento. No fue París, fue Buenos Aires que me vio nacer. Por eso no me asusta el movimiento. Y también soy del tango, el obrero que roba pensando en sus hijos un cacho de pan. Soy del tango la noche encerrada entre rejas que el farol de la esquina ya no quiere alumbrar. No fue París, fue Buenos Aires que me vio nacer. Por eso no me asusta el movimiento. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva, viva! Miguel Oscar Menasa, gracias a todos, queridos amigos. Terminamos aquí por hoy, pero no se vayan porque a continuación disfrutaremos de los poetas despiertos y en acción. Así que no se vayan y seguimos aquí en la televisión española, Grupo Cero.